Vivimos en España en una auténtica guerra de la bandera, de las banderas, naturalmente. ¿Quién lo diría? Pues así es. En pleno siglo XXI estamos empeñados en enseñas, en símbolos, en ideas, algunas de ellas lógicamente muertas, periclitadas ya por la fuerza de los tiempos y de las nuevas ideologías. Y a todo esto, óyese bienvenido a Dios Existe v. Decimos esto de las guerras de las banderas porque como y que me perdonen a aquellos que están bastante lejos de nuestra cultura española, pero hay que hablar un poco de esto porque tiene carácter universal. Las banderas surgieron en un momento determinado de la historia para simbolizar una cultura una tradición, un lenguaje en general, en definitiva una etnia determinada. La bandera era la representación genuina de la patria. Y la patria es una sublimación de la nación, una metafísica de la nación. En este momento de racionalidad, ¿de verdad se puede echar mano a todo lo que separa a los hombres? Las banderas, que son tremendamente respetables, son además signos de división. Hasta aquí no ha habido en tiempos modernos ninguna guerra que no haya enarbolado una bandera determinada frente a otra. Las banderas representan a una patria y la patria tiene la obligación de respetar a la que está a su lado. Me viene esto a la mente cuando todavía está en los periódicos la Diada de Cataluña, celebrada hace dos días. En Cataluña hay un movimiento creciente que trata de ser distinto, que trata de ser separatista de una nación que ha tardado muchísimos siglos en configurarse como tal y que se llama España. Aquí, créeme, yo no estoy defendiendo un nacionalismo español, ni mucho menos. Es más. Siento la comezón de que cualquier tipo de separatismo atenta contra la verdadera unidad en el afecto y en la voluntad que tiene que unir a todos los hombres del mundo y que parece ser que es lo más lógico y racional. Pero es triste esta guerra de banderas que lleva consigo el sufrimiento, incluso la muerte. De tantos seres humanos sin que se sepa explicar racionalmente por qué. Te espero mañana, aquí en Diócesis TV.